He vivido toda mi vida en Buenos Aires y siento que no cambiaría Buenos Aires por nada. Si tuviera que vivir siempre en un lugar, viviría siempre acá, porque siento que es uno de los mejores lugares para vivir, no solo porque aquí está la Escuela de Música, sino porque es un ambiente bastante diferente y bastante bonito. A raíz de un castigo de mi papá, que iba un poco mal en el estudio, en el colegio, entonces me dijo: vea, usted ya no le va a quedar nada de tiempo para perder, entonces va a ir y se va a inscribir a un deporte, a la Escuela de Música, y no le va a quedar nada de tiempo porque todo lo va a invertir en estudiar. Gracias a ese castigo me enamoré de este lugar, de la Escuela de Música de Miraflores, y así empecé mi proceso en ese 2013 a enamorarme de la música, a comenzar a enamorarme de la música. Después del primer año de iniciación musical, cuando me dieron la oportunidad de entrar a percusión, la tomé sin pensar. ¿Qué siento cuando estoy tocando percusión? Es un sentimiento indescriptible. Es como si nada más importara. Es como si simplemente estuviera yo ahí con el instrumento y simplemente ese momento es el que importa. Y es un sentimiento que he ido construyendo a lo largo de que he aprendido a tocar y a entender lo que es la percusión. De hecho, al principio estaba enamorado de la percusión por el rock, y a medida que fui conociendo el mundo me enamoré mucho más de lo que conllevaba la percusión en lo que es la música folclórica. Empecé a estudiar gastronomía porque no pasé a música. Digamos que fue una raíz de la otra. Yo intento llevar mi vida siendo consciente y siendo responsable de todo lo que debo hacer, y no solo de lo que debo hacer, sino de lo que quiero hacer. Y siempre voy a llevar la música en mi vida, y ahora la gastronomía también es algo que quiero llevar no solo conmigo, sino compartirlo con todas las personas. Y sueño algún día poder juntar esas dos pasiones que amo, la música y la gastronomía. Medellín Futuro.